Los años 80 en España fueron una época turbulenta, marcados por un entorno de transición política, una economía en recuperación y un sistema policial que aún buscaba adaptarse a la democracia. Para comprender a Daniel Rojo y su elección de armas, es esencial ver cómo el contexto social influyó en los caminos que muchos jóvenes eligieron. Daniel Rojo, cuyo verdadero nombre era Daniel Rojo, creció en una época en la que las oportunidades para aquellos sin recursos parecían limitadas y la calle era una escuela dura y despiadada. En este entorno, la delincuencia era para muchos una salida que prometía recompensas rápidas en un tiempo donde el dinero parecía inalcanzable de otra manera. Dani, al igual que otros de su generación, no tardó en notar el auge de los atracos bancarios en España. Con los bancos ganando terreno y dinero, y la seguridad aún débil en comparación con lo que sería en años posteriores, los atracos se convirtieron en una especie de fenómeno social. A diferencia de otros delincuentes, Daniel Rojo era un hombre de códigos. No veía los robos como una agresión directa a las personas, sino como una manera de obtener una recompensa que sentía merecida. Sin embargo, Sabía que los bancos no entregarían el dinero sin resistencia, y ahí es donde las armas comenzaban a jugar un papel fundamental. Danny era meticuloso en la elección de las armas para sus robos. Al contrario de lo que muchos podían pensar, él no usaba cualquier arma que tuviera a la mano. Su preferencia era por las armas que le permitieran mantener el control de la situación sin causar un daño innecesario. En su arsenal había ciertas armas de fuego. Que se destacaban no solo por su efectividad, sino porque le daban la intimidación suficiente para lograr sus objetivos sin violencia. Los revólveres eran una elección clásica entre los atracadores de su época. Para Danny el Rojo, el revólver Colt.38 representaba un equilibrio entre precisión y control. Al ser un arma compacta y de fácil manejo, podía intimidar sin demasiado riesgo de accidentes. Además, el hecho de que fueran revólveres significaba menos posibilidades de que se encasquillaran durante un robo, una situación que podía ser letal en un momento de tensión. Sin embargo, para situaciones de mayor intimidación, Danny también utilizaba el Colt Pun .357 Magnum. Este revólver tenía un mayor poder de fuego y era conocido por su letalidad. Solo la vista del .357 Magnum era suficiente para hacer retroceder a cualquiera que pensara en resistirse. Danny usaba este revólver cuando quería dejar en claro que no dudaba en tomar medidas drásticas si alguien desobedecía sus órdenes. Las pistolas semiautomáticas, como la española Star, también formaban parte de su arsenal. A diferencia de los revólveres, estas pistolas tenían un cargador de mayor capacidad lo que le permitía tener más balas listas sin tener que recargar. La Star, fabricada en España, era un arma confiable que Dani y muchos de su generación consideraban una joya nacional. Además, la Astra, otra pistola española muy popular en esa época, le daba la sensación de estar usando una herramienta de precisión que combinaba tradición y potencia. Al usar estas pistolas, Danny sentía que tenía una ventaja táctica sobre sus oponentes. La Star y la Astra no solo eran efectivas en cortas distancias, sino que también daban una apariencia profesional que añadía a su reputación de ladrón con clase. Sabía que la imagen que proyectaba era crucial para imponer respeto sin recurrir a la violencia. Para situaciones más difíciles, en las que se requería un mayor impacto visual y una clara ventaja táctica, Dani optaba por llevar una escopeta recortada. Esta arma, aunque de corto alcance, tenía un poder de disuasión enorme y era efectiva en espacios cerrados. Al ver a un hombre sosteniendo una escopeta recortada, pocos se atrevían a desafiarle. Esta arma era usada solo en los robos en los que el equipo de Dani pensaba que la seguridad del banco era más alta de lo habitual. Los subfusiles, como el Setme español, eran otra opción en el repertorio de Dani para atracos en los que anticipaba una posible respuesta armada por parte de la seguridad. Aunque poco comunes debido a su tamaño, los subfusiles daban una ventaja en robos a gran escala sobre todo cuando el equipo necesitaba cubrir la retirada. Dani, sin embargo, prefería no usar estas armas a menos que fuera absolutamente necesario, pues sabía que el riesgo de un enfrentamiento armado era alto. Cada atraco en el que Dani participaba era cuidadosamente planeado, y las armas desempeñaban un rol esencial en la estrategia. El equipo se reunía días antes para discutir cada aspecto del robo. El papel de cada integrante, las rutas de entrada y salida, y por supuesto, las armas que llevarían. Danny se encargaba personalmente de verificar que cada arma estuviera en óptimas condiciones y que todos los miembros del equipo estuvieran cómodos y familiarizados con sus herramientas. Una vez dentro del banco, Danny aplicaba una serie de tácticas para minimizar el riesgo de violencia. Al entrar con una pistola Star o un revólver Colt, mantenía el arma visible, pero no la apuntaba directamente a nadie. Esta táctica de intimidación sin agresión ayudaba a mantener la calma entre los empleados y clientes del banco, evitando situaciones de pánico que pudieran llevar a una confrontación. Además, para asegurar el éxito de la operación, uno de los miembros del equipo solía llevar una escopeta recortada que era usada principalmente para vigilar la entrada. Esta posición estratégica garantizaba que nadie intentara escapar ni intervenir mientras el equipo vaciaba las cajas fuertes y recolectaba el efectivo. Danny sabía que la amenaza visual de un arma grande y poderosa en la puerta era suficiente para desanimar a cualquier héroe ocasional. Daniel Rojo siempre tuvo una relación ambivalente con las armas. Aunque veía en ellas una herramienta necesaria para su trabajo, no disfrutaba de la violencia. Era plenamente consciente del poder que las armas le daban, y en cierto sentido, ese poder le proporcionaba una adrenalina que, de alguna manera, resultaba adictiva. Sin embargo, nunca deseó hacer daño a nadie. Para él, las armas eran una herramienta de control y no un medio para causar sufrimiento. Durante sus años como atracador, Danny tuvo varios momentos críticos en los que su autocontrol se puso a prueba. En uno de sus robos, por ejemplo, un cliente intentó desobedecer las órdenes y Danny tuvo que mostrar la fuerza de su Colt Punct .38, disparando al aire para hacer entender que no estaba dispuesto a correr riesgos. Esa experiencia lo dejó pensativo y marcó un antes y un después en su vida criminal. Dani comenzó a cuestionarse si el camino de la violencia era realmente lo que quería, aunque aún tardaría algunos años en abandonar el crimen definitivamente. Algunos de sus atracos más famosos son El atraco al banco de la calle Mayor. El banco en la calle mayor era uno de los objetivos mejor vigilados de la zona. Con un guardia de seguridad armado y sistemas de vigilancia en la entrada, Danny sabía que este robo sería un desafío mayor. Para esta operación, eligieron sus armas con especial cuidado. Él llevaría el revólver 357 Magnum, mientras que el intimidador cargaría la escopeta recortada y el recaudador la pistola Astra. La estrategia era sencilla pero precisa. Entraron al banco en dos grupos: Danny y el intimidador primero, seguidos por el recaudador. Danny se dirigió al guardia y le apuntó con su revólver, dejando claro que no estaba ahí para juegos. Mientras tanto, el intimidador se posicionó en la puerta y mostró la escopeta, haciendo que todos los presentes se quedaran quietos. El recaudador fue directo a las cajas, donde empezó a llenar las bolsas con dinero. A mitad del atraco, el guardia intentó activar la alarma, pero Dani, en un rápido movimiento, le ordenó que se detuviera y mostró su 357 Magnum con firmeza. Ante esta amenaza, el guardia cedió y se mantuvo en calma. En tres minutos, estaban de vuelta en el coche de escape, y habían logrado llevarse una importante cantidad de dinero sin disparar una sola bala. El asalto al banco de las afueras. Este banco estaba en una zona de menor vigilancia, pero el equipo de Danny sabía que la presencia de clientes sería mayor, lo que añadía un nivel de riesgo. En este caso, Danny optó por llevar su revólver Colt Pun .38 y dejó la escopeta recortada en manos de su intimidador quien esta vez se colocó directamente en el centro del banco para tener un campo de visión completo. La táctica fue diferente, en lugar de entrar con fuerza, se movieron con calma. Danny actuó como si fuera un cliente normal y solo mostró el revólver cuando llegó al mostrador. Así, no causaron pánico inmediato. Cuando los empleados y clientes notaron que el intimidador mostraba la escopeta en medio del banco, todos se paralizaron. Danny dio instrucciones claras y precisas, pidiendo a todos que cooperaran. Mientras el recaudador vaciaba las cajas, Danny mantenía su colt visible, pero nunca apuntaba directamente a nadie. Este enfoque minimizaba el riesgo de resistencia. En menos de cuatro minutos, todo estaba listo y salieron sin incidentes. La estrategia de calma y control resultó exitosa, y la policía no llegó sino hasta después de su escape. El golpe al banco del centro comercial. Este era un banco ubicado dentro de un centro comercial, lo cual significaba que las rutas de escape eran más complejas y que el tiempo era aún más limitado. Para este golpe, Danny optó por un arsenal más intimidante. El intimidador llevaba un subfusil, mientras que el propio Danny llevaba una pistola Star, que era más ligera y le permitía moverse rápidamente. El plan consistía en controlar la entrada del banco y tomar rehenes momentáneamente mientras vaciaban las cajas. El subfusil intimidaba a cualquiera que intentara acercarse al banco desde el centro comercial. El recaudador, con la pistola Astra, se encargaba de la caja fuerte mientras Danny se aseguraba de mantener a todos en calma. La operación fue rápida y eficiente, pero a punto de salir, alguien en el centro comercial activó la alarma. Ante esto, el equipo mantuvo la calma, pero Dani supo que tenían segundos antes de que llegara la seguridad del centro comercial. Con la pistola estar en mano, indicó a todos que se alejaran mientras el equipo escapaba al coche. En este caso, la amenaza del subfusil fue clave para evitar que alguien se interpusiera, y lograron huir justo a tiempo. Finalmente, Daniel Rojo acabó en prisión. Tras su paso por prisión, Daniel Rojo experimentó una transformación profunda. Su visión sobre la violencia cambió radicalmente, y empezó a ver sus años de atracador con otros ojos. Las armas, que alguna vez fueron una extensión de su propia identidad, ahora representaban un pasado del que quería distanciarse. En lugar de verlas como herramientas de poder, empezó a comprender el dolor y el miedo que podían generar en las víctimas. Dani encontró en la escritura una manera de redimir su pasado. Al narrar sus experiencias en libros y charlas, ofrecía una visión introspectiva y sincera de sus años como atracador. Su historia no solo era un relato de violencia y crimen, sino también un testimonio de arrepentimiento y transformación. En sus charlas, advierte a las nuevas generaciones sobre los riesgos de la delincuencia. ¿Y cómo las armas pueden destruir vidas de maneras inesperadas? Esta historia que narra su redención sirve de ejemplo para muchos jóvenes que ven en el crimen una salida. Para Dani, las armas que una vez fueron su herramienta principal ahora son un símbolo de un pasado que ha dejado atrás, pero también una recordatoria de las lecciones que ha aprendido y que ahora comparte con otros. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Daniel Rojo fue solo un ladrón temerario? ¿O un verdadero genio del crimen que llevó el atraco a otro nivel? Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete para más historias como esta y no te pierdas nuestro próximo video, donde revelaremos los secretos más oscuros de los atracos más legendarios de la historia. Nos vemos pronto.